El pleno de Vigo alcanzó un grado más de violencia dialéctica. Incluso el alcalde perdió el norte al ordenar a la oposición que hablara, al mismo tiempo que le retiraba el turno de palabra en la misma frase. Por favor, turno. Le estoy pidiendo señor, que aclare. Señor, le estoy pidiendo. Por señor favor. Bernárdez, seu turno. Le estoy pidiendo. No, está hablando alcalde. Fago favor de guardar silencio. Fago favor de guardar silencio. Esta es una moción que tenga que contestar el gobierno. No, esta es una moción. Señora Veloso, no tenga palabra. Seu turno, señora Veloso, seu turno se arremató. Y no solo ocurrió en una ocasión, al menos en dos. Turno del Grupo Popular. ¿Fai uso de la palabra? Grupo Socialista. Bien, perdón, señor alcalde, tengo el micrófono abierto. Déjeme hablar. No tenga palabra, señor. ¿Va usted tengo el micrófono, a intervir? Pero vamos a ver, ¿me está dando la palabra o no me la está dando? El salón se convirtió en un caos. En el público se mezclaban los vecinos de Colla, detractores de coronar la rotonda del Alcampo con el barco Bernardo Alfageme, con los simpatizantes del Partido Socialista que sí apoyan esta decisión. Un juego en el que entró también la teniente de alcalde y el concejero de fomento. En contra de Vigo, reventadores profesionales, a ver, me siento avergonzada de una oposición que se pone enfrente. No se puede cambiar el reglamento. Democracia. Democracia es la que ejerce este ayuntamiento. Vemos quiénes están, los militantes de la CIGA, los militantes del Bloque Nacionalista Galego, que no les llega con reventar las actuaciones que también quieren reventar este pleno. La democracia es importante, la democracia rige su soberanía en este pleno y se debe de escuchar los argumentos de todos. En Colla viven y residen personas, vigueses y viguesas, de distintas opiniones y pareceres que al alcalde debe respetar y no despreciar, igual que nunca se queja cuando sus palmeros acuden a las sesiones plenarias a reír sus gracias, tiene que asumir ahora la crítica de los vecinos que no comparten sus decisiones. El gobierno local estuvo más nervioso de lo normal. La situación era muy tensa. A Caballero le llegaban las críticas desde el público y también desde toda la bancada de la oposición. Su problema no es ni la rotonda ni el barco. Su problema es la gestión que en 8 años y la inversión que en 8 años ha hecho en Colla. Su inversión se ha basado en cambiar las farolas en la mediana. Esa es su gestión en 8 años en Colla. Y ahora les quiere colocar un barco en medio de la rotonda. Seguro que los vecinos de Colla preferirían que usted ejecutase su plan general y tuviesen el doble vial que hay previsto debajo de esa rotonda. Non só o goberno decidiu non prestar atención, non atender a demanda aquí expresada pola maioría dos concelleiros e concelleiras, senón que tomou a decisión prácticamente inmediata, en pocos días, de facer exactamente o contrario do que se estaba pedindo dende a maioría de representación cidadá que estamos aquí neste pleno. E no canto de utilizar argumentos para defender a súa decisión, a súa actuación, o único que fixo este goberno foi acusar de non saber o que é democracia. Es la segunda vez que se aprueba una moción del BNG con los votos a favor de este grupo y del Partido Popular para que la rotonda se ponga de nuevo como estaba. El primer acuerdo fue incumplido por el alcalde nada más terminar la sesión. Por eso ni vecinos ni oposición se fían de que esta moción valga para algo. El barco de la rotonda es familia sin comer.